El passat 27 de maig es va celebrar al Parc Científic de la Universitat de València la Fira Expociència 2017. Com podeu veure al voltant, tenim un grapat de xiquets i xiquetes que han vingut a passar un dia disfrutant d'activitats dissenyades per a ells, però activitats que els encaminen a una visió diferent de la ciència, una visió de la ciència com una activitat humana, com una activitat divertida, com una activitat oberta. Suele tener mucho éxito porque son cosas que los niños pueden hacer. Juegan con poniendo aleaciones sobre las monedas, que cambian de color, viendo fuegos de colores como en los fuegos artificiales. No llegan a entender el espectro de absorción o lo que sea, pero poquito a poco se le va metiendo. Presentamos por primera vez a los alumnos nuestros del grado en Ciencia Gastronómica haciendo diseños moleculares y de nuevas tecnologías de alimento a nivel de platos nuevos, sobre todo en alta cocina. Vamos un poco en base a las necesidades también de los productos, por ejemplo, de cercanía nuestro de la Comunidad Valenciana, de los consejos reguladores. Entonces intentamos diseñar nuevos productos que permitan un poco acercar el producto local al consumidor. A la universitat se la coneix molt com a entitat de formació, però la vessant investigadora o la vessant de la recerca no se coneix tant. Volem que se veja que hi ha una activitat molt important i unes instal·lacions realment importants destinades a la investigació. Desde hace años nos preguntan, ¿y tú qué haces? Y es muy difícil de explicar. Entonces, cuando vienen aquí y empiezan a ver experimentos, empiezan a entender el concepto de a qué están jugando ellos aquí en el instituto todos los días. Parece que nos acercamos un poco a ellos o ellos nos entienden un poco más. Després de l'èxit de participació en l'edició d'enguany, Expociència tornarà en 2018 amb més projectes innovadors. Una nova cita en què la Universitat de València s'obri a la societat perquè aquesta conega el món de la ciència.